Queridos hermanos y hermanas, Pope Francis shared a video message with the participants in the 50th edition of the National Week for Consecrated Life in Spain. En it, he recalls that dialogue with reality is the heartbeat of religious life. Siempre la vida consagrada es un diálogo con la realidad. Algunos dirán, sí, ahora esta forma moderna. No, pensemos en Santa Teresa. Santa Teresa vio la realidad y e hizo una opción de reforma. Y fue adelante. Después, a lo largo del camino, hubo conatos de transformar esa reforma en encierro. Siempre hay. Pero la reforma siempre cami es camino. El Pope warned against the danger of moving away from the founding character of religious congregations and recommended their return to their roots. Es triste ver cómo algunos institutos, para buscar cierta seguridad, para poder controlarse han caído en ideologías de cualquier signo, de izquierda, de derecha, de centro, de cualquier signo. Entonces cuando un instituto se reformula del carisma en la ideología, pierde su identidad, pierde su fecundidad. No es reunirse para tocar la guitarra y decir qué linda la vida consagrada, ¿no? Sí, toquen la guitarra de vez en cuando porque hace bien cantar, hace bien. Como dice San Agustín, canta y camina, ¿eh? hace bien. Sino para buscar juntos de no perdernos en formulismos, en ideologías, en miedos, en diálogos con nosotros mismos y no con el Espíritu Santo. The Pope urges consecrated religious to incorporate discernment in prayer and to not shy away from their limits to better dialogue with reality.